Estaría. Me acaba de subir al Cerro Palmas este al 90. El que te pasa. Has chetado, ¿eh? 30 está esto. Bueno. Ese que es eléctrico, lucha, ¿no? Al si links. Tengo al... Vale. Vale, perfecto. Muy buenas, chavales. Pues aquí estamos. Estoy haciendo, ya hice lo de los gimnasios. Estoy haciendo lo del Team Star, ¿vale? De volver a enfrentarme con todos. Al final voy sobre nivel, así que voy sobrado. Voy a hacer después lo del torneo de la academia, ¿vale? Para ponerme en incursiones nivel 6 con estos chavales, con Carlitos, Vela y tal. Y nada, me voy a poner en llamada con ellos porque al final me da igual hacer esto, distintas cosas y tal, hablo con ellos mientras y ya está. Que me he gastado todo, sí, pero es lo que farmeo hoy. Pero yo lo que voy a hacer, creo, o sea, pegarme una tanda de bocadillo de Chansey en la cueva esa, y cuando se acabe, o que estarán al 50 ya por lo menos, ya le meto caramelo, ¿sabes? Pero es que es una puta locura en la cueva esa de Chansey. Sí, pero sí. Bueno, ya. Si hacemos incursiones, conseguimos ya material, tío. Ya, la clave es esa también. Claro, la clave es que nos metamos, bueno. Si nos metemos los cuatro, lo que pasa es que el López ahora mismo no puede, ¿sabes? Pero que yo entre los tres no podremos hacer la incursión esa del principio que no la hicimos. La de seis. ¿La tienes ahí todavía? Sí, la incursión de 6, yo creo que todavía, si no estamos los 4, nada. Ayer hicimos una de 5, el Charlillo, y nos costó, en verdad. Pero lo mismo, la de 6, la hemos intentado antes dos veces, no ha salido, pero lo mismo. Si no tenéis Pokémon mínimo al 90 y largos, es que ni de coña. Yo lo puedo subir, yo tengo un viaje de caramelo y tengo Pokémon al 80, bueno, el Anihilate al 91. Yo creo que no llego al 90, o tengo al Skeledirge al 90, el de fuego. Pero le vamos haciendo... Ya, lo que pasa es que el de fuego eso es una putada, porque tiene ataques de siniestro y el tío es fantasma, siendo fantasma... Pero, ¿teracristaliza a fuego o a siniestro? A fuego, ya, a fuego. Pero, que pero no es fuego fantasma. Ya, lo matan antes. No llega a teracristalizar, vela. Sí. Entonces perdemos porque antes de que te la cristalice, antes de que meta tres ataques, la ha muerto tres veces. A no ser que tenga suerte y meta otros y tal, ¿sabes? Pero es ya. Mira, el 91 tengo las que le dije. Pero, joder, incursiones nivel 4 y tal ya te dan buena cantidad de. Sí, yo de estoy limpiando, tío. Yo estoy limpiando mi mapa entero, ¿sabes? Voy a limpiar el mapa entero de todas estas, porque solo una al día tengo 2 horas. Pero llevo aquí un rato atrapado con una, tío. ¿Tú te hiciste también ya lo del Team Star, Carlos? ¿El qué? Volver a enfrentarte a los del Team Star. ¿Eso se puede? Claro, es otra... Le llaman entrenamiento a los del Team Star. Y hay una de las secciones del Team Star en la que está el pelo rosita... Ahí como una casita apartada y te dan la gorra del Team Star o el casco del Team Star. ¿En serio? Sí. Para eso estoy yo, para informarte. Yo me lo encontré de casualidad, ¿eh? ¿Pero dónde es eso? En donde el tío del pelo rosita, del Team Pero Star. Pero no, digo en plan lo del Team Star, que vas a los sitios y... A los jefes. Ahora son colegas y entrenas con ellos. ¿Pero dónde es? ¿En cada gimnasio? En cada este del Team Star, en cada base del Team Star, básicamente. ¿En serio? No tenía ni idea. Sí, te puedes enfrentar contra ellos. Yo llevo dos, creo. Ya bueno, estoy digo. En el segundo, más bien. ¿Y pero es una vez nada más o cómo? No sé si es una vez. Eso la verdad no me he quedado. La putada es que los gimnasios sí que te vuelven a aparecer en el mapita marcados, pero los del Team Star no. Y te claro, vuelves a enfrentar a ellos. Claro, lo de los gimnasios es para lo que te encarga la del alto mando. Sí.
Para así poder tener. Si no haces el torneo, no te puedes enfrentar a las incursiones nivel 6. Bueno, no tenerlas tú, más bien. Claro. Y nada, ayer un tío se conectó conmigo y me pasó los que me faltaba. Encontré al Gotita y me pasó los que me faltaba y ya está. Y antes de conseguir el amuleto Iris, un Shiny. Ya ves. De casualidad. Un Machuita. Que no servirá para nada, pero bueno. Pam, pam. La derrota es una amarga lección. Una amarga lección que hoy he de aprender. Vale. Lo que pasa es que es una mierda, ¿sabes? Porque se nota mucho lo de los Pokémon estos para las Terra Incursiones. Es que es lo primero que hay que invertir para tener los EVs al máximo, tío. Porque se nota, tío. Con el Coraidon sí que meto unas hostias que flipas, pero luego me meto en alguna de nivel 4 o así, o de nivel 5, con el Tyranitar, que está al 80, ¿sabes? Le hace súper eficaz, bufado y tal, y no mete una polla, tú. Joder. Yo ni me he fijado qué ataques tiene el Miraidon, la verdad. Nah, el vuestro está completamente broken, ¿sabes? ¿Sabes? Porque el mío al final es lucha dragón, ¿sabes? Entonces, y el nuestro es dragón eléctrico, ¿no? Claro, entonces vosotros todos los... hay más, yo qué sé. De lo que me he dado cuenta, que no tenía ni puñetera idea, es que cada vez que le das a una incursión, aunque no la hagas, se te restablece el orbe. Sí. Y yo tengo que enseñarle a alguien algo tipo hielo para la incursión de lo del Charizard, que es este finde. Ya, y que yo he visto que los mejores son el... Tiene que ser un tipo hada. Sí, pero... por ejemplo, yo Mauscarada tengo tipo hada. Con él tengo Carantoña. Pero claro, me funde... Con fuego. Me funde con fuego, que el Charizard seguro que tiene. Claro, claro. Por eso, el que lleva la peña... dicen que el mejor es Azulmarill. Sí, porque es hada agua y tiene cosas de ambos, entonces va a ser el mejor. Claro, y la clave es que teracristalice hada. Pues habrá que buscar uno y chetarlo, tío. Sí, a ver cuál tengo yo, a ver si tengo yo alguno de casualidad. Ah, yo uno tengo que lo pillé, ¿sabes? Pero tiene que ser una tremenda mierda. No, pero de tipo hada... Ya, no sé. Lo tengo. Teracristalización. Sí, sí, pero digo, teracristalización a hada. Y con tres inmejorables. En ataque, en defensa y en PS. Joder. No me acuerdo. Tiene naturaleza modesta que no me acuerdo qué hacía. Pues me lo voy a meter en el equipo y lo voy a ir chetando. Pero hay que ver también si aprende ataques tipo hielo. Ya no solo hada. Porque contra dragón también es bueno tipo hielo. Ya, pero es que hada. Dragón a hada le hace por cero, tú. ¿Cómo por cero? Plan, que no la dragón a. Ya. Vale. A ver, el Klefki me da mucha rabia que te dé.
Oye, Carlos, ¿quién ganó al final ayer del torneo? Que eso sí que no lo vi. La Sugu Susana. ¿Sí? ¿Le ganó a Fola y a Sekien? Sí. Hostia, muy bueno tuvo que hacer, tío. Es que tenían un equipo que daba asco, tío. De esa no vi ni una partida. Ganaron a tiempo los dos que... Ganaron la primera Sekien y Fola. Y luego las siguientes dos las ganaron ellos a tiempo. Hostia. Pero porque también one-shotearon en la segunda. Joder. En la segunda, nada más entrar, el Fola la cagó y... Y típico no, Fola. Sekien solo. Típico Fola. Sí, porque al parecer siempre queda segundo, tío, en todos los campetorneos estos y tal. Y el Rubius me sorprendió. Para sí. Ser su primera vez, ojito, jugó bastante bien. Pero su compi, madre mía, tú, el Río Passer este, se rayó pues, que flipas. Fue campeón, tío, de Europa. Pues se rayó que flipas porque el Rubius la cagó en una. Y sí, lo vi. Y dijo, ¿para qué vamos a alargar el partido y quedan 30 minutos como, más? Pues, como cuatro Pokémon, ¿sabes? Y dice, nada, esto está pegado. Y al parecer se tilteó que flipas. Sí, sí, sí. Pero digo, joder, pueden ellos también cagarla, aunque no cometieron ni un maldito error, pero bueno. Ya, pero fue buenísimo, porque a Canecro ya el Poké Alex les ganaron de por el tiempo, y luego ellos se quejaron cuando perdieron por el tiempo, y es como, a ver, chaval, espabila. En plan, ya. Entonces exactamente lo mismo, ahora te jodes. El Poké Alex y Canecro, porque yo vi el de Canecro. Y es que era de coña, ¿sabes? Porque ellos se quejaban mucho y todo lo que tú querías. Ya te reí. Porque, ¿sabes? No te puedes quejar de algo que has hecho tú, ¿sabes? Ya. A ver, al final es estrategia. Pero sí que es cierto que 20 minutos es poco. A mí me pareció poco. ¿Sabes? Sobre todo cuando les estás dejando tiempo, creo que eran casi un minuto o un minuto de decisión de qué hacer. Claro. Es que son 20 rondas. Claro. Si vas a jugar a tiempo, sí, son 20 rondas. ¿De qué habláis? Del torneo de ayer, de... De esta gente, ¿no? De lo... Sí, de los youtubers. Bueno, valoración que le dais vosotros al juego. A mí me ha molado. Me ha molado. Yo lo mismo una puta mierda, porque llevo wipeando una puta raid de estas de mierda. A ver, yo lo único. Pero... La historia coge un poquito, desde mi punto no, de vista. Eso sí, es que, por ejemplo, la historia es mucho mejor, pero mucho mejor la del Arceus. Sí. El tema de los finales, el del Arceus está mucho más guapo. Y aquí es como muy de sopetón el final de lo del pasado y todo, ¿sabes? En vez de sacarlo no se lo cuentes poco a que es lo poco, que está pasando, tú. Ya, no, si no voy a hacer spoiler. A mí, pero a mí como muy de sopetón. Me moló mucho, tío. No, está bien la idea, pero que el Arceus está guay, es más guay, yo creo, el final. Es más, como más épico, digamos. Sí, lo dijo Canecro. Y me tira esto ahora, que es súper eficaz. ¿Me estás vacilando, loco? Te mola mucho a ti, Canecro, ¿eh? Sí. Estoy suscrito y todo. Pues, suscríbete a mi canal también. ¿Tienes canal de Twitch? Yo sí. Yo pensaba que tú streameabas en YouTube. No. Yo... Hubo un momento que hice en los dos canales al mismo tiempo. Como total, me la pelaba. Hasta que petó el ordenador y dije, no voy a forzar más.
Que me tiene que durar mucho tiempo. Joder, ¿dónde estaba la otra? La otra del Team Star. A ver, primero voy a curar. Pero, a ver, a mí la historia principal no me convenció mucho. El tema del bullying y demás, y después que... Nada, el tema está de su mierda. Un poco raro, la verdad. Ya. Me moló más la historia de lo de los dominantes, lo del Damián, como historia. Sí, eso está muy guapo. Y luego los gimnasios, pues son los gimnasios, ¿sabes? Sí. Hostia, este fin de me voy a pedir el menú del Chocas, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, hizo también menú este. ¿Qué es menú del Chocas? De un restaurante de aquí de Madrid, que se llama La Gran Familia Mediterránea, sacó como el menú Rubius, menú Vegeta, menú Willy Rex. No, una puta, eso lo probé yo y a mí no me gustó. O sea, en plan, es más por el menú Willy Rex a lo que sí está bueno. Tío López, fuiste el único de toda la casa que dijo que no le gustó. A ver, yo tengo que decir que yo solo probé un bocata de lo de Yo Juan, que me moló que flipas, y mi mujer se pidió la hamburguesa de Vegeta, y ¿qué más probamos? Probamos el perrito de Willy Rex y la verdad todo muy bueno. Quizás vale. Lo que más me decepcionó fue la cantidad de lo del perrito de Willy Rex, sí. Lo único. Yo pedí a medias con mi novia la hamburguesa de Vegeta y el perrito. La carne estaba buenísima, tío. La carne del perrito de Vegeta estaba buenísima. Sí. La verdad. Y el bocata de Yo Juan, el pollo campero este. ¡Fua! Eso no lo he probado, tío. Pues te lo recomiendo. Muy buena cantidad, muy buen tamaño y muy rico, tío. Pues mañana igual lo pido con Ana, con mi novia. Y el Chocas que... ¿Qué has hecho? Se lo está comiendo Canecro, pero... Como Canecro, está comiendo y solamente se le ve la frente. Lleva tequeños y creo que es una hamburguesa. Pues vaya. A mí los tequeños, sin más. Uf, a mí me flipan. ¿Vas a ir en serio con el News Canada, Tongo, tú? Me jodas. A ver, me falta este notas. Salud. Se me ha caído. Suena rarísimo la Switch a veces, tú. Como un sapo, ¿no? ¿Eh? Sí, a mí también me parece un sapo. A veces con Ana, con mi novia, de repente me tira un pedo, me mira y de repente estoy viendo con la puerta de la mano y digo, qué pedo me ha rehecho la puerta de esta, ¿no? Por lo menos se ríe y digo, me ha pasado. Claro. ¿Qué notas eres, chaval? Lo curioso es que siga contigo. Hostia, este tiene el Dragonite. El Dragonite Saime, tú, que es verde, loco. Está guapo, ¿eh? Ah, tenía que haber sido azul clarito, tío. Como el Dragonair y el Dratini. A mí no me mola mucho el Shiny, la verdad. A ver, podría estar más guapo. Pero no viene a cuento que Dragonite de repente sea amarillo, tío. ¡Me cago en dos... ¿Te ha matado o qué? No, tío, porque con el Ferropalmas me tengo que hacer tambor, que me quedo a mitad de vida. Pero le meto una hostia ahora que lo flipa. Pero es que esta gente no sabe, tío, porque desde el momento uno está atacando, tío. Es que hay que bufarse, tío, y le metemos una hostia a todos y lo matamos, loco. No es tan complicado, tío. Oye, ¿quién te da el Meowth que evoluciona a Perrosec? El de Linguistic, el profesor de Lingüística. ¿Y hay que cambiárselo por algo? No, simplemente hay que hacer todas las clases, hacer el examen. ¿En serio? Sí, no he hecho ni una clase. Ni ya, una. Yo tampoco, yo me puse y en 20 mins lo tenía. Y es clave, tú, porque si vamos con los cuatro gatos, hay una técnica para cargarte, sí, prácticamente al 90% de todos los raids.
que le das refuerzo a uno todos. Claro, y... todos bufan a uno y listo. Claro. Buah, qué liada, tío. Pues no he hecho ni una clase. Nada, yo tampoco. Las de lingüística, ya te digo, las empecé yo de cero, creo. ¿Y qué más? De intercambios con NPCs, vi una de un un Hunter, una del Snob y... no me acuerdo qué más. Hay tres en el mundo, que por cierto, tengo que hacer uno. Joder, ¿sí? Tío. Y... espera un momento. Coño, que me deja animar, hostia. Y... luego el del profesor y ya está. Creo que hay cuatro nada más. Vale. Pero el profesor te lo regala. No te... sí, no te lo regala. Hola, Agu. ¿Qué tal estás? Vale. Ingabrit. Cambiamos. A este. Ah, bueno, y el del Whopper, que te da el Whopper del otro lado. Que luego yo lo evolucioné a Quagsire y no sale en la Pokédex. A eso me ha sorprendido porque. No sale, vale que tengas la nacional, pero que te pongan el resto, tío. ¿No? Como. Ya. Como sí, en los otros juegos, no ves en ningún registro. Eso en el pueblo este del pueblo al forno. Sí. En... que hay un torreón como un laguito abajo. O sea, puedes subir a la montaña. Claro, ahí es donde te dan a este, el que digo yo. No, no, pero no, en pueblo al forno te digo. Ese es el gimnasio de psíquico. Sí, vale, pues sigue. Ahí hay manadas de ellos. ¿Pero de cuál hablas tú? ¿Del Whopper nuevo? Sí, no, del Whopper, sí, del marrón. Claro, pero yo digo del azul, te lo da una chica. Claro, pero tú has evolucionado a ese. Yo he evolucionado el azul y tengo también evolucionado el otro, si no, no tendría la Pokédex completa. A ver, claro. Vale, creo que solo me falta uno del Team Star. Y ya estaría completo. Y a ver qué me dan. El último. No, es un bocadillo lo del Chocas. ¿Solo uno? No se esforzó mucho este tío, ¿eh? O bueno, igual el Canegro solo recibe el bocadillo. Joder, porque yo Juan sacó una hamburguesa, un bocata. Sí, no, este ha hecho, yo creo que es la hamburguesa con el bocadillo, con las patatas, los pequeños y luego el helado. Venga, coño, tío, llevo una puta hora y pico aquí para hacerme esto. Lo que me sorprendió del Shiny, no sé si a ti te pasó lo mismo, Carlos, que no sale con apenas estrellitas al lado, lo diferencié de puñetera casualidad. Yo estaba literal en la primera tren incursión que tenía de 6 estrellas a las 12 y media de la noche. De repente le doy a buscar a gente y de repente me aparece el Hopi volando en la puta cara. ¿Sabes? Verde. Y digo, ¿cómo? Cuando la vea saco y digo, coño. Que es una puta mierda de Shiny, pero digo, coño, la primera vez que me sale y no lo busco. O sea, es que me encontró a mí. Ya.
No sé, me pareció... Va a haber incursiones, Carlos, el pavo. Muy raro. Ya, sí, lo estoy viendo. Lo que pasa es que si son jodidas, siempre él tiene como a... La cosa es que salga hundito, tú. Y me meto ahí de una. Incursión de Dito, pues yo he tenido un par. ¿Pero de 6 estrellas? No, de 6 estrellas no. No pidas tanto, tú. Claro, yo tengo un Dito con 5 UVs perfectos. Está el puñetero... Anda, mira. Y la evolución del... ¿Cómo se llama este? Del Gimme Hole, del Goldin este. Es bueno, ¿eh? No está nada mal. Tengo hambre, tío. Es que creo que me voy a pedir algo. Con hambre se rinde peor, ¿eh? Dale ahí. Es que he comido literal a las 6 de la tarde, tío. ¿Y eso? Pues porque tenía atrasado lo de las Standard Corporate Raids. Llevaba sin tocarlo 2 semanas, ¿sabes? Y Rossi también nos ha mandado las suyas, ha distribuido las suyas entre todos. Y tenía también, en plan, alguno también contestar los tuyos. Y digo, me voy a quitar todo de una y listo, ¿sabes? De los míos que te tocó hacer, si estaba todo ya... Sí, no, contestar, sin más, ¿sabes? Un segundo, que me llama mi novia. Thorcold. Envite Igneo, me cago en su madre. ¿Qué me hizo? ¿Sol matinal o algo así? Te quiero, abuelo, le dice uno. ¡Burriquinillo! ¿Qué parte vas? Venga, fumar un cigarrito. Pues ahora estoy matando a los del veneno. A los team veneno esos. Bueno, sí, no están atrás. Pero ¿eh? ¿Cuánto te has cargado de eso? Del Team Star, ¿cuánto te has cargado ya? Mínimo otro pues, más, ¿no? 3, con este 3. Va bastante bien. Sí. ¿Y medalla cuánto has dicho? 3. La de rayo es la tercera, ¿no? ¿Y de bichos? ¿Qué te has hecho? ¿El cangrejo? Y de bichos, 3 también. También 3, joder, ¿no ves? Ahora tendrás que avanzar un poquito más, yo creo, en los gimnasios. Ponerte con 5 o así. Será lo que te toque ver a nivel de niveles. Cuesta subir los Pokémon de nivel, me cago en la puta, parecía fácil, pero luego sí que es un poco lento.
Nah, está bien, hombre. Yo no entiendo qué enfermedad tiene con los Shinies, tío. ¿Quién? El canecro este. Todo el mundo le encanta tener Shinies. El Frigadri, por ejemplo, siempre se hace toda la Pokédex. O trata de hacerse toda la Pokédex en Shiny. ¿Shiny? Sí. Joder. Al los hay todos. Visitas, tío. Todos Shinies. Los hay. Por ahora menos los legendarios... Los hay. Hasta los Paradox. Arcanine también Shiny, los hay. Por ejemplo. ¿Cuál? Arcanine. Arcanine. Sí. Sí, todos los Pokémon. Los hay antes o después, los hay Shiny. ¿Sabes? Pero todavía de los legendarios no está activado. Bah. Combates contigo si son al rojo vivo. Te lo recuerdo, me lo pasote. Qué bueno, tío. No me dicen nada, tío. ¿Pero se lo hace así aleatorio, Carlos? Ah, que está hablando con la novia, creo. Sí. O sea, quiero decir, cuando, por ejemplo, es que dice Carlos que se hace bocatas para capturar Shinies. Sí. Hay recetas en concreto que potencian los Shinies. Para que aparezcan Shinies. Claro que no lo está poniendo a Tuntun, ¿no? Lo está poniendo. Claro. Los ingredientes perfectos para hacer los Shinies, ¿no? Sí, sí, sí. Para que le aparezcan directamente Shiny más fácil. ¿Y cuánto es? ¿Porcentaje? ¿Tú lo sabes? Pasas de que te salga de 4.096 encuentros a que te salte a 1.000 y poco, pero con bocadillos de nivel 3 creo que se pasaba a cerca de 200, 100 y algo. ¿Sabes? Es un porcentaje, sí que baja. Baja una barbaridad. Era algo así. Oh, está guapísimo el puto juego, tío. Ni con malo los putos gráficos, tío. Es que sí, digo, hay muchos bugs, tío. Y la caída de FPS y demás es una mierda. Sí, sí. Pero bueno, se deja jugar. Exacto. A ver, ah, los decorados y todo esto están de puta madre, tío. Me enfrenta. Hostia, un momento. Silencio un momento. Bueno, pues parece ser que hacer todos los del Team Star no te da nada. Yo supongo que en algún momento tiene que saltar algo. Pero bueno, me he hecho los 5 y me he enfrentado con ellos. He vuelto a hablar con uno para ver qué pasaba y no ha pasado nada. Así que nada, voy a cortar el vídeo por aquí y voy a hacerme el torneito de estas personas de la academia, ¿vale? Thank you. Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Púrpura. Voy a hacerme el torneito de... El torneito de la academia. Después de haber conseguido todo, me tengo que inscribir aquí, ¿vale? Y nada, tengo que vencerlo, tengo que pasarlo para de esa manera poder después hacer incursiones de nivel 6, que eso es súper interesante.
Vosotros lo veréis más adelante, pero los que veáis el directo resubido de Twitch, veréis que las incursiones de Charizard con Interincursión Dragón empiezan este fin de semana, así que es interesante tenerlo. Me alegra ver que el torneo ha tenido tan buena acogida. Algunos de los aquí presentes quizá ya lo sepáis, pero tengo una noticia que compartir con todos. Me congratulo anunciar que la Academia UBA cuenta con un nuevo alumno que ha alcanzado el rango de campeón. Ahí estoy yo, se trata de Milou. ¿En serio? ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Hora de ser campeón! Me produce un gran júbilo que haya conseguido tal proeza durante su paso por la academia. Y para celebrarlo, su amigo Mencía, la delegada de estudiantes, ha tenido la loable idea de organizar este torneo que nos ha reunido aquí. Hoy no solo seremos testigos de la destreza que ha llevado al nuevo campeón a lo más alto. También dispondremos de una plataforma donde aquellos estudiantes reacios a acaparar el protagonismo podrán lucir sus verdaderas dotes. ¿Vale? Espero que vuestros profesores no les vayan a la zaga y nos deleiten con su maestría. Sin más dilación, doy por inaugurada la gran pugna academia. Que comience la guerra del patio. Vale, perfecto. Me voy a conectar con esta gente. Disculpad. Damos la primera ronda de combate. Se enfrentará en el duelo de hoy. Milou contra Damián. Vale. Vale. Voy a ponerme con esas camisas. Está silenciado. El púrpura. O sea, voy a tener lo de la armadura. ¿Tienes la armadura tú, Emilio? Sí, tengo de sobra. Joder, pues me haces el favor tú de evolucionarme al bicho este. Estoy entrando justo en combate de lo del torneo, tío. Sí, cuando tú... ¿Cómo? Bueno, que al final de todo del juego en el postgame hay un torneo y estoy en eso. Entonces no sé cuánto tardará. Vale, pues cuando termines, si no te importa, te lo agradecería, la verdad. Sí, sin problema. Creo que tengo una o dos de sobra. De boutique. Joder, qué pesados, tío, que no poder huir. Eso es que o no tiene suficiente velocidad tu Pokémon o... Sí, es con el Slowking, sí. Justo. ¿Cuántos combates son en el torneo, Carlos? ¿Te acuerdas? ¿Tres o cuatro? Octavos, cuartos, semis y final. Vale. ¿Nivel son, tío? Cuando acabes eso y hagas eso con el López... Nos metemos los tres con vuestros Miraidon y hacemos esta raid de 5, tío. Vale. Que con los Miraidon... Yo mi Miraidon lo acabo de meter en el equipo. Tampoco te digan a ver qué nivel lo tengo. ¿Cuánto está? Bueno, es que si, metemos... Pero si metemos tres ecos metálicos, o sea, es que le baja la defensa especial que flipas y luego le metéis vosotros el de rap ese, es free, ¿sabes? Si es simplemente meterle el combo, si es que es tan fácil como eso, no hay que hacer más. Escopiñán. Da fuego. ¡Oh, mierda! Para conseguir objetos, tío, nos da igual qué tipo de incursión. Está claro que unas nos van a dar bastante más, pero aún así... Sí, no, esa es porque llevo literal una hora intentándola, ¿sabes? Y he subido tres Pokémon al 90 para hacerlo y no me lo he hecho, ¿sabes? Ya es. ¿Y qué, simple...
Cuéntame qué incursiones. Es el arboliva este. Sí. Tipo volador. Pero tiene tierra viva. Que es de fuego, no sé qué pollas es, tío, que me revienta a todos, tronco. Tierra viva es tierra. Entonces es súper eficaz contra eléctrico que le saques. Contra volador tipo hielo, vete con un tipo hielo, que también es bueno. Tienes que buscar otros tipos que le sean buenos contra volador, tío. Ya. Tú has sido a eléctrico puro y duro. Y te has encontrado con un ataque en contra. Es que no tengo de hielo, tío. Tengo al Vascalibur al 75, ¿sabes? Pero es que es con el ataque de hielo que es una puta mierda. Pero enséñale algún MT, alguno, tío. Que no tengo ningún ataque de hielo potente, ¿sabes? Joder, has tenido que encontrar la MT de rayo hielo, que es un 80 de potencia. Pero eso es especial, ¿no? Sí. Claro, es que el Vascalibur es ataque no físico. Pues... un chuzos creo que es físico. Ah, hostia, me cago en la puta, claro. Y tengo, podría haber subido el este, tío. Es un gilipollas, loco. El el de hielo. Es que no me acuerdo de los legendarios, tío, que los tengo. El que es el tigre de dientes de sable, ¿no? Sí. A ver, Mago Steve, ¿a qué tipo evoluciona? ¿Qué tipo es el este? ¿Será siniestro? Siniestro. ¿Qué dices? ¿Te da para curar entre combate y combate? ¿O es todo el tirón, como en la liga Pokémon? Te curan. Ah, te curan, vale. O sea, pues no tienes que hacer nada. Pero no puedes cambiar de Pokémon, ya es todo el protocolo mismo. Va, eso sin problema. Pues... A ver que... si puedo meterme con vosotros a hacer lo del Charizard, tío. A ver, sinceramente, si no tenemos todos un Pokémon a nivel 100 competente, no lo vamos a hacer ni de coña. Es hasta el día 18, ¿no? ¿Empieza mañana o empieza hoy? De 2 al 4 y luego está unos días que no y luego vuelve otra vez. Cada fin de semana, entonces. Sí, son dos findes. Yo creo que para este fin de semana, a ver que lo intentamos y tal, pero... yo creo que este fin de semana y de coña. No conseguirme uno para mí, tío. Es que voy mañana para Vigo y mañana sí que no creo que quede a cenar, pero sábado y domingo seguramente. A ver, es que el problema creo que... que solamente se puede pillar uno por partida. Buah, qué liada. Pues si eso lo intento yo por mi cuenta. Y a tomar por saco. Pero pondrán un sitio específico, ¿no? Del mapa de esa incursión. Entiendo. Sí, no, y supongo que luego la podrás hacer con randoms y tal, ¿sabes? Y tener suerte hasta que te toque gente que sepa hacerlo. Oye, ¿no te llamó la atención que cuando terminas la Pokédex te dan... para no hacer spoilers, porque creo que Vela tampoco consiguió, ¿no? La Pokédex entera. Bueno, pues WhatsApp. ¿No te diste cuenta de qué objeto te dan cuando consigues la Pokédex? El amuleto de Iris ese, ¿no? No.
Digo de cuando consigues los 400, ¿sabes? La barrita esta. Te lo voy a decir por WhatsApp. Le acaba de salir el Shiny del... Joder, una suerte este pavo, loco. ¿Quién? Le acaba de salir el dragón este viscoso. El... Gudra. Sí. Ese ojito, ese objeto... Es una basura, pero... Cuidado porque... Pueden aparecer aquí también. ¿No te lo has parado a pensar? Es que no sé para qué sirve, tío. No, no lo he... Ah, no jugaste al Pokémon Sol, entonces. No, yo no. Que de mil y pico Pokémon que ya hay, que solo hayan metido 400. Bueno, realmente han metido más, porque si han metido al Quagsire y tal. Pero son pocos Pokémon, ¿no, tío? La gente con los nuevos. Ya, pero aún así... Hasta las incursiones se pueden envenenar o solo paralizar y quemar. Ni idea. Porque dormir creo que tampoco, creo que no se puede. Me quiere sonar. No, como dormir son inmunes. No sé. La entera incursión. ¿What? Sí, sí, dormir sí, ¿no? En la entera incursión se puede, creo que no se puede dormir al Pokémon contra el que te enfrentas. Sí, sí, sí. Se puede. ¿Sí? Todo. Cualquier estado. Es que cundir con un Pokémon de cuerpo espora, tío. Para que le duerma cuando te haga un ataque físico. Y ahí entonces también le pegas duro. Te puedes chetar mientras está dormido y tal. Y después ya le pegas. Así no te baja vida. Y... A ver, por lo general no te va a hacer falta eso, o sea, lo que hace la peña es meterle mofa para que no te meta a ti ningún cambio de estado, ni que te paraliza, ni te duerma, ni tal. Ya. Yeah. Uno mofa, tres chirrido, si sois ataque físico, o uno mofa y tres ecos metálicos para bajarle el ataque especial. Y dos rondas de, o sea, es una ronda de eso y la siguiente todos le meten una, o sea, o bufas a uno o todos le metéis una hostia y lo matáis. Ya. Lo que suelen hacer son dos rondas de bufos. O sea, con los gatos es eso, una mofa y luego tres chirridos. Y la siguiente, el Helping Hand este, el refuerzo, a todos a uno. Y cuando lo tiene, le mete en el segundo turno, le mete la hostia y lo mata y lo one-shotea. Ya. ¿Y qué más cosas? Después de lo del torneo, enfrentarte a los del Team Star y tal. Las clases me faltarán, tío. Solo te hace falta esa, la que te he dicho, ¿eh? Ya. A ver, no hay más cosas, ¿no? De postgame. A ver, si te farmeas la amistad de todos. Te van dando cosas. La enfermera te da como 10 revivir máximos y tal, ¿sabes? Que ya a estas alturas te la suda, pero si lo hubiésemos hecho antes... No, yo con la enfermera sí que he hablado unas cuantas veces, igual que con el director. Sí, yo tengo la amistad al máximo de 3.
y te dan cositas y tal, pero... Objetos que tipo curaciones y tal que ya te la pelan. Claro, eso era para haberlo hecho antes. Pero ¿me has visto el comentario que acaban de decir? Sí. Grande jajas, vale. ¿Llegaste a conseguir los tauros de agua y de fuego? He conseguido el de fuego. Me parece raro, tío, también que no te pidan un intercambio de un tauros por el tauros original. Ya. Que no haya ningún NPC con eso. Yo no conseguí una tela incursión de estas, ¿no? ¿Cuál, el de fuego o el de agua? El de fuego. Que me ha salido con eso, cuatro... Una de cinco estrellas, ¿eh? Me ha salido con cuatro inmejorable. Y de tela tipo volador. Hasta que no te acercas a la tela incursión no sabes de qué nivel es, ¿verdad? Exacto. Vaya puta mierda. A ver, este está bien, lo de lucha fuego y tal, porque la lucha le hace counter el volador, entonces te lo pones y ya te quitas ahí un este. No está mal. Dicen que no está mal el pan competitivo. Pero vamos, es que Canecro antes ha hecho la lista entera de estos tú y todos rentan de alguna manera, entonces es como... Vale. Ya. Voy a meter una one-shoteada a este, que flipas. Torneito bastante interesante, la verdad. De a nivel de enemigos, a pesar de tener tanto nivel, algunos pues me han plantado cara. No mucha, pero algo han hecho. ¿Cuánto me queda? Una hora. ¿Estás ahí? Yo. ¿El Vela? Si no, tengo que hacer la de la incursión de nivel 6, ¿sabes? Me queda una hora. Yo, mira, acabo... Bueno, creo que ya he terminado, ¿no? Bueno, me falta la final. Otro chirrido más, tío, para ensotearle. Que también hay que darle lo de más PP para la habilidad, porque las habilidades que tienen 5 necesitas que tener más en las teraincursiones, tú. Ya. Yeah.
Calla, tío. Semilladora. ¿Cuántos golpes me vas a dar? 3. Vamos, coño. ¿Viste que ya hay un método de clonar Pokémon? Lo he visto, sí, pero no pienso hacer ningún glitch de juego de esos. ¿Por qué? No me gusta, la verdad. Yo ahora porque ya he conseguido toda la Pokédex, si no, para... le das la Master Ball y te pones a... a hacerlo. Sí, a ver, la peña lo hace con los objetos que están rotos, ¿sabes? Lo que pasa es que luego eso... le das una chapita y chapa dorada, chapa plateada, las empiezas a multiplicar ahí y venga, a chetar todos los Pokémon. Eso está completamente broken. Claro. Yo lo hice en su momento, lo hice en el Perla. Siempre la polla. Mierda de esos. Sí. Lo que pasa es que como mi idea es darle arranques bastante... no quiero que... a ver, que es lo típico que luego no van a hacer una puta mierda, pero... por si acaso. No puedo creer, se ha quedado un toque. ¿El Velas ha ido? ¿O está muteado? No parece como muteado, pero lleva tiempo sin hablar. Uf, especie oculta salada, tú, la blanca, que es la más jodida que salga. Let's go. A ver, Gogoat. Vamos a meter a este a ver si le aguanta un ataque o qué. Hacer esta tercera incursión y voy a intentarla. Mira, si se estrella. ¿A ti qué te queda, Mili? ¿O si quieres intentarla? Creo que le queda un Pokémon a la supercampeona. No sé si luego vendrá la Mencía o qué. Vale. Se supone que la Mencía no participa en el torneo, pero bueno, nunca se sabe. Mora, nos chetamos y listo. Qué la movida que necesitamos a ser 3 por lo menos, ¿eh? De 2 no nos lo hacemos ni de coño. En la gente no, no se pueda conectar. Es que no se puede conectar. Si nos metemos de 2. No se conecta a nadie. O sea, lo hacemos con los de apoyo. ¿En serio? ¿No permiten conectarse a otra no. gente de fuera? No. Menos yo no sé. Tú la pones y me das el código. Yo me puedo meter... pero es que es con código o que se una cualquiera. Ya. Mira. Ir con el Glimmora
que cuando le golpeas suelta púas tóxicas, es interesante, ¿eh? Ahí lo dejo. Ya, sí, la cosa es meterle una más que de one-shotearlo, ¿sabes? Si vas al desgaste, se le pone una pedazo cuando se le te la cristaliza la vida. ¿Sabes? Sí. Hay que intentar que no haga eso en la de 6 estrellas. Si, no. si llega a eso, porque si alguien le mete una hostia antes de tiempo y le quita más de la mitad de la vida, pero no lo mata, se te la cristaliza la vida con un montón, tío, y... Y es imposible, tío. Dame un momento. Y por lo tanto, el entrenador más fuerte de la academia es el campeón Milu. ¡Hala! ¿Lo has conseguido, Milu? ¡Milu, Milu! Ah, sí, me gusta. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, bastante rapidito lo hemos hecho. Os agradezco de corazón vuestra asistencia y participación en este torneo. El maravilloso vínculo que han demostrado todos y cada uno de los entrenadores y los Pokémon en los combates merece también una mención especial. Nos han dejado embelesados sin excepción. Fomentar la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor. Este magnífico torneo ha puesto de relieve los valores por los que se rige la Academia UVA. Y como mis discursos tienden a alargarse algo más de la cuenta, voy a dejarlo aquí. Le cedo la palabra, pues, a nuestra invitada de honor, la superintendenta Ságita. Tanto los vítores y los ánimos del público como el ahínco de los entrenadores y su sana rivalidad no solo son una muestra inequívoca de los pilares sobre los que se fundó esta academia, sino que a mi juicio también llenan Paldea de vida y constituyen su quinta esencia. El campeón Milu se ha vuelto todavía más fuerte desde su primera final y aún así continúa esforzándose en progresar. Se me ha ido. Espero que vuestro entusiasmo y determinación por alcanzar nuevas cotas se transmita a todos los habitantes de Paldea. Así es como en su interior brotará la ambición de convertirse en campeones en el futuro. Es lo que más anhelo de todo corazón. Muchas gracias y por su conmovedor discurso, doña Ságita. Y con esta última intervención, el presente torneo debería llegar a su fin. Sin embargo, teniendo en cuenta el enriquecedor resultado de la interacción entre profesorado y alumno y alumnado, con la consecuente revitalización de la región que esto ha parecido propiciar, hemos decidido que la gran pugna académica se celebre a partir de ahora de forma regular. Toma, viva el director. Pues oye, a lo mejor me apunto la próxima vez. ¡Yuhu! Espero que participes en la próxima edición, Mencía. No lo dudé. Ahora sí, declaro oficialmente concluida la primera gran pugna académica. Muchas gracias a todos, espero que disfrutéis del próximo torneo tanto como de este. Muchas gracias. Vale. Enhorabuena por la victoria, Milu. La pega del torneo para mí fue ver que la gente coreando esa chorrada de la guerra del patio y no el nombre oficial, pero bueno. Por cierto, toma el premio. La gorra deportiva Liga Pokémon. El jaleo que se formó al final, al director Glaber se le olvidó entregártelo. Ahora tienes el honor de ocupar el trono del más fuerte de la academia. Pero no te apoltrones en él, porque participaré en el próximo torneo y te lo arrebataré. Cuando quieras inscribirte en el próximo torneo, tienes ahí la secretaría, ya sabes.
Milu, desde que te mudaste a tu aldea te has convertido en mi rival y yo disfruto horrores de cada día que pasa. Me alegro muchísimo por haberte conocido. Yo también me alegro. Me voy a poner roja como un tomate. Espero que sigamos combatiendo por mucho tiempo. Vale. Y hasta aquí el Rotten Tom. A ver. No. Cineo. Enhorabuena, tal. Eres de lo que no hay. No te voy a mentir, me alegra mogollón que uno de mis alumnos sea el más fuerte de la academia. Profesor. Perdóname, director Claver, que ya sé que me voy por las ramas. Ahora le comento este asunto. Verás, en realidad te llamo para avisarte de que últimamente están apareciendo muchos puntos de acceso a incursiones con Pokémon muy fuertes. No paramos de recibir informes de Pokémon de alumnos que salen mal parados de los ataques de estos Pokémon tan temibles. Los profesores nos hemos dividido en grupos para investigar a fondo esta situación, pero no damos abasto. De modo que nos estábamos preguntando si podrías prestarnos tu ayuda, por eso de que eres el entrenador más fuerte de la academia y tal. Vale. De lujo se agradece la ayuda, de verdad. La aplicación Pokédex recogerá todos los datos automáticamente durante la investigación. Espero que lo des todo entre incursiones que son duras de roer. Aunque seas el más fuerte de la academia, nada de cometer locuras. No podría perdonarme que uno de mis queridos alumnos saliera herido. Bueno, contamos contigo. Vale, ya me puedo mover y salir. Vale, pues creo que hasta aquí el videíto ahora mismo y ya podemos ir a las tres incursiones de más nivel. Se supone que aparece una cada cierto tiempo y que viene marcada como de nivel, viene marcado como negro o algo así. Quería enseñaros, pero no sé dónde está la mía, la verdad. Pero bueno, hay que buscarla y si eso ya os la enseñaré. Yo sigo con estos chavales conectado y hacer mi primera teleincursión de nivel 6. A ver qué resultado obtenemos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Ya estoy. ¿Me aparece en el mapita de alguna manera marcada la incursión de nivel 6? Se suponía que en negro, Sí. ¿no? O algo así. Pues aquí no me está apareciendo. Porque O el no. mapa. Te llama yo a Cinio. Sí. Me aparecerá más tarde en el mapa. Te preguntaba si en el mapa aparece. Sí, mira bien en el mapa, ¿eh? Te sale en negro, pero. Y es que el verano no está, así que inténtala. Si te sale, inténtala tú solo, tú. Vamos a hacer la tuya, ¿no? No, pero es que de dos es imposible, tú. Imposible. Con entrenadores de apoyo es imposible. Y si hacemos una cosa, si la publicas y la busco yo en mi tablón, a ver si me aparece la tuya. A eso podemos intentarlo. Va a ser complicado porque aparecen 8 nada más. O Claro, 10 yo nada antes me he metido más. en una de unos japoneses, ¿sabes? Ya. Que los japoneses controlan. O sea, cambié un dito japonés, tú. Hay un código internacional que es 448448 para intercambiar ditos. Y te metiste ahí Y me dieron uno japonés. y Shiny o algo, ¿o no? No, no, me lo dieron normal, pero es para hacer el método Masuda. No. Que todo te la suda, ¿no? No, Sí. ya sé lo que es el método, ¿eh?
Muy buenas, chavales. Pues aquí estamos. Estoy haciendo, ya hice lo de los gimnasios. Como tú. Que la peña no tiene ni puta idea, tío. Ahora mismo, claro. Claro, ahora mismo es que hay mucha gente que juega y no tiene ni idea. Luego ya se filtran esas gentes. ¿Sabes? Me he metido con uno que hemos estado literal. ¿Sabes? Yo de primera se he tirado a Mofa. Luego otro ¿sabes? Un Coraidon se ha tirado dos veces en la corpulencia para pegar más. Y, pero claro, uno desde primeras lanzando vendaval. No le vas a pegar una mierda, tío. Bueno, yo ahora mismo tengo mis Pokémon no preparados para hacer incursiones. Tengo que cambiarle todos los ataques. Claro, claro. No, yo estoy en estado, pero es imposible, tío. Yo soy el típico tonto que logra gente que se la sacan ellos y yo soy el que estorba. Claro, claro. Si yo muchas. El primer día fui yo con Pokémon nivel 80. Y yo me dedicaba a bufar, ¿sabes? Ya. Pero bueno, nivel 80 ya aportas bastante. Sí, pero como de repente te meta un buen ataque. O sea, es que al final del este. El bicho se bufa un montón. Ya. Es que la movida, que el Coraidon tiene el envite ígneo, pero si le mete Olo, lo tiene que one-shotear. Porque al one-shotear, ese es. Porque si le mete una buena hostia de que le quita la mitad de la vida, él se automáticamente se mata. Este me decepcionó fue la cantidad de lo del de la Pokédex completo. Un alrejo vivo y demás es una mierda. Hostia, pues yo tengo una King Gambit, tú. Ah, está hablando de las. Verás esta. ¿Cómo se llamaba el torneo de la academia? Ni idea. Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milibo. Movedor.
discurso que se transmita a todo bien. Con nombre de mundo. Es maravilloso. Bueno, bastante rapidito lo hemos hecho. Os agradezco de corazón vuestra asistencia y participación en este torneo. El maravilloso Vi nos han dejado un magnífico torneo, ha puesto de cedo la palabra la Ingra, pues, los valores por los que se rige la Academia UVA. Y como mis discursos tienden a alargarse algo más de la cuenta, voy a dejarlo aquí. Sin ¿qué es? Hostia, y media. Nah, yo voy a intentar la mía con randoms, tú. En los combates merece. Esto es una vez al día. Y por lo menos la mía quiero quitármela. Nos han dejado embelesados sin excepción. Fomentar la inteligencia. En media hora es que se resetea. Luego, si quieres, la siguiente. Pero ponlo. Ponlo ahí. Porque yo creo que. Si lo tienes abierto, abajo a la izquierda te sigue apareciendo el código. Tú dale como para hacerlo. ¿Vale? Nah, esto es una troleada, tío, porque eres fantasma, tío. Es que, bueno, vamos a intentarlo. Le pone uno, Canecro, ¿quieres terminar una frase antes de empezar otra? Que parece que estás con varios tanker ahí encima. Nada. Es que dice, Raid en Spain, uff, y Scythe Shiny. Tal, no sé qué, venga, ahora esto, no, ahora este Shiny. Y así todo el rato. Bueno, bastante rapidito lo hemos hecho. Os agradezco de corazón vuestras en este torneo. Que han demostrado a todos y cada uno de los entrenadores y los Pokémon en los combates merece también una mención especial. Nos han dejado embelesados sin excepción. Fomentar la individualidad de con el fin de construir un futuro mejor. Este magnífico torneo ha puesto de relieve los valores por los que se rige la Ñaúba. Y como mis discursos tienden a agarrarse algo más de la cuenta, voy a dejarlo aquí. He dado la gracia pues a nuestra invitada de honor, la superintendenta Santa. Tanto los títulos y los animales públicos como el Line con los entrenadores y su sana rivalidad no solo son una muestra inequívoca de los que son los de la academia, sino que han crucido también en la aldea de vida y constituyen su quinta esencia. El campeón Milu se vuelve todavía más fuerte desde el torneo nacional y aún así continuamos forzando sin progresar. Espero que vuestro es mi determinación para lanzar nuevas cosas a todos los habitantes de la aldea. Así es como en su interior rodará la ambición de convertirse en campeones en el futuro. Es lo que más anhelo de toda razón. Muchas gracias y vosotros como vector discurso de la saga. Y con esta última intervención, el presente también no debería llegar a su fin. Sin embargo, teniendo en cuenta el enriquecedor resultado de la interacción entre profesorado y alumno, con la consecuente revitalización de la región que esto ha iniciado, hemos decidido que la gran pugna académica se llama. Manda huevos. Ah, bueno, esa es la mía. Carlos, ¿le has dado? Me he ido con randos, pero estamos wipe, vamos a wipear. Tío, pero... Que de dos es imposible, Emilio, tío. Que no es imposible, joder. Que sí lo es, tronco. Es que no las has hecho las de seis, tío. Pero que no te estoy diciendo que la hagamos nosotros dos solos, cabezón. Vale, pues ahora la pongo. Cuando tú le das con randoms... Abajo a la izquierda te sale el código igualmente. ¿Sí o no? Ah, pues ni idea. A ver. Claro, joder. Pero ¿con quién vas a venir, tío? Es la cosa. Que si no vienes con un bicho nivel 100, no lo vamos a hacer, tronco. ¿De qué tipo es? El tío es acero siniestro y teratipo bichos. Pues con Esqueledirge. Pero que te mete un genufaciente de este que es siniestro y te mete por dos y te mata de una, tú, con lo de fantasma. No te da tiempo a teracristalizarte antes. Vas a morir antes de nada, ¿sabes? Si no te va a dar tiempo a bufarte el ataque especial.
Ese es el problema. ¿Cuánto problema? Es que es verdad, tú. Si es que me quita media vida a mí. De un, o sea, es que soy nivel 100 con el gato. Y no me, y es ni sin más, ¿sabes? Si te metes súper eficaz es que te one-shotea. ¿Tú piensas que esto tengo mucho? Pokémon raros, tengo caramelos raros, ¿eh? Tengo caramelos para bufarme. Tengo aquí 23 caramelitos. Voy a chetarme ya los niveles para estar al 100. ¿Pero a cuál se lo vas a hacer? Es que al Skellige. Al Skellige te lo va a matar. O sea, es que lo he probado yo y me ha one-shoteado, ¿sabes? Bueno, en verdad los he chetado a lo tonto. Porque no son ni buenos, tío. Bueno, da igual, eso lo puedes cambiar luego, ¿sabes? Tengo chapitas. Chapa plateada, tengo dos. Vamos a darle. No. Vamos a darle las gafas especiales. Más que le dije. Necesito carburante. Bueno, pues yo voy a ir haciendo alguna que otra. ¿Sabes? Haz alguna y si quieres ahora en media hora intentamos la otra. Es que me queda media hora en esta, ¿sabes? Entonces tengo que intentar hacerla sí o sí. Ya la otra lo planeamos bien, ¿sabes? A ver si sale algo, sale un bicho más fácil, tío, porque es que este es jodidísimo, loco. Voy a ir a la zona cero y me voy buffando y consiguiendo Pokémon buenos, tío. ¿No? Es la manera más rápida de subir de nivel. Sí, claro. ¿Te sabes de memoria cuál es el Bokata de Shinies? De Shinies, no, te mandé una foto, ¿no? Sé que envió Vela. Sí, te envié una foto para hacer cualquier bocata. Pero para los bocatas Shinies necesitas las hierbas estas. Que te las dan en la raid de 5 o de 6. No sé si tendrás alguna. No. Necesitas dos para hacer los bocatas Shinies. Venga, por favor, que se metan tres chetados, tío. Y yo os bufo, tío. Os tiro mofa, chirrido, lo que queráis, coño. Son tres turnos de bufarse, tío. Bueno, es que en verdad, si los tres tiran chirrido y una mofa, ya le bajan la defensa al máximo. Luego otro, es otro turno en que ellos se bufen a ellos mismos y en el tercer turno muere insta. Cualquier bicho. ¿Y Shiny solo te salen con esos, tío? ¿Con esas recetas? A ver, con eso te aumenta mucho la probabilidad. Con el bocata y el amuleto es uno entre 500. Entonces lo que haces es irte a una zona que está en... O sea, te pones lo de poder de encuentro. Tío, esta peña es tonta, tío. ¿No os dais cuenta que soy fantasma, tío? Nah, tío, salimos. Se meten dos tíos con el fuego fantasma.
Claro, pensaron igual que yo, no pensaron en... Claro, es que eso me pasaba a mí. Hay que pensar más en lo que te hace el bicho antes que el teratipo. Ya. Es que le dije... Nada, ya la se pones. Es que soy subnormal. ¿Qué Pokémon subo, tío? ¿Alguno para Charizard? Aparte de Azumarill. A ver, si vas a hacer lo de eso, lo que más te renta es buscar la receta de Pokémon de encuentro, o sea, desde que te salga el poder de encuentro de normal. Por tres y te vas a la cueva donde te sale a ti el Ferro Paladín, que te salen solo chances. Del Ferro Paladín. ¿Cuál es la cueva del Ferro Paladín? Ah, vale, ya sé. No, pero ahí tampoco. No salen solo los chances, Ya, pero con lo de si te comes el bocata de poder de encuentro por tres de normal, se comen los estos, ¿cómo se llaman? No me sale ahora, coño. Se comen los spawns. Y solo se te oye, salen chances. me ha salido genial el Chien Pao. Tengo tres inmejorables, dos genial y luego lo único, la defensa especial no está mal. Bueno, pero ese es ataque físico, así que te la pela. Este es ataque físico. Ese es el Puma. Sí. A ver qué veo. Bueno, sí, es más ataque físico, pero de 131 y 165. Tampoco es que haya tantísima diferencia, ¿eh? Es más bien equilibrado. ¿Ves? Me acabo de meter porque digo, venga, voy a darle un try, que me he metido yo con el Berserker y tres Skellinges tú. Y es que la han bajado a la mitad de la vida, y sí, pero es que como les termina matando, ya Bajan los pierden. segundos enseguida. Claro, y ya no solo eso, sino que pierden el. O sea, la clave es que ahora se terracristalicen y ya pierdan lo de fantasma. Ya. Me voy a salir de la zona cero y me voy a poner a hacer incursiones, tío. Para conseguir objetos. No, y encima, si se teracristalizan pronto, pues todavía, pero es que se teracristalizan súper tarde, tío. Ojo. Ya no, que le he dado huir, soy gilipollas.
Uno más. Se lo han hecho. ¡Vamos! Se lo han hecho con los esquelirges, tú. Y no confiabas, ¿eh? Hombre, literal, no he hecho ni un ataque. He curado todas las veces, tú. Les he mantenido... He ido full support. Es que uno tiene que dedicarse a ser full support, tío. Es que soy support desde chiquitito, tío. ¡Vamos, tú! ¡De puta madre, loco! Claro, en cuanto se la cristalizan, de puta madre, pero claro. Hasta que lo consigan... Claro, ahí la clave es eso, ¿sabes? ¿Ves? Me tenías que haber dejado ir. Nivel 5. El dragón tipo A y teracristaliza tipo hada. ¿Dragón teracristalizado tipo hada? ¿Pero quién es? El dragón este nuevo, el que sale al final de toda la Pokédex, a ver qué te lo digo. ¿El Baskalibur? Sí, creo que se llama así. Hostia, ¿qué dices tú? Sí, Baskalibur, justo. Y... Me interesa, ¿eh? Hostia, ese me lo hago, ¿eh? Ah, no. Que come de acero por dos. Hostia, pues yo ese me lo hago, ¿eh? Con el gato. Si quieres, te ayudo. Yo no sé qué Pokémon llevar. ¿El gato y qué le vas a hacer? Acero. Pero con el gato no te refieres a Meowscarada. Te refieres al Chimpao. Al Perseker. Al Perseker. Ah, vale, yo esos no tengo. Buah, ¿y Ada qué más es débil? Que no me acuerdo ahora. Veneno y ya. ¿No tienes ninguno de acero? No. Ada es... Veneno... Acero. Da igual, y... pon un Pokémon que aguante y que me bufe, tú. Claro, pero es que ahora mismo no tengo ninguno así. ¿Qué ataque te puedo usar para bufarte, tío? Ah, Miraidon, tú, Miraidon. Con eco metálico, que tienes eco... recuérdale eco metálico. A ver. Ah, hostia, lo que pasa es que es dragón, igual te revienta, ¿eh? Pero si lo hacemos bien, le guansoteo, ¿eh? Vale. Tengo enfado yo también. Pero enfado es dragón. Ah, bueno, claro. Y dragón le hace por cero. Vale, le quito... Hiperrayo. Le enseño eco metálico. Ah, no, eco metálico no, tú, es chirrido, qué cojones, que yo soy ataque normal. ¿Tienes chirrido? No. Bueno, si quieres lo intentamos igualmente, porque en vez de tirar el S, bufas... ¿Sabes? Yo le quito la defensa, ¿sabes? Yo le bajo la defensa con chirrido y tú me bufas el ataque y el ataque especial. Con el... ¿Puedo llevar a mi Euskarada y le hago tipo siniestro? Pero siniestro lo hace por 0,5, Ada, ¿eh? Ah, lo hace por 0,5, cierto. Joder. Lo tengo a mi Poké. Ah. Nada, las de nivel 5 yo me las hago solo, en plan con ese. Y metiéndole por 2. Pues voy a ir con la Esqueledirge y ya está. A ver. Conectar a internet. Vale. Afrontar en grupo. Vale. Esto ha cambiado. Un segundo que creo que lo ha liado. Le he dejado a que se una cualquiera. Vale, esto ha cambiado. El código lo han quitado. Es que antes...
A ver, espera un momento. ¿Es porque estoy conectado a internet? Desconectar. Nah, pero eso te va solamente para la gente que está en tu mismo wifi. Ah, vale. Vale, pues nada, le doy con código y ya está. En grupo, solo con código. ¿Estás? Sí. GWD. Sí. LSV. Vale, bufa lo del ataque, o sea, es el ánimo este de ataque, el de ataque, ¿vale? Vale. Y yo hago el chirrido. Y incluso haría dos rondas, o sea, es de tú bufar dos veces el ataque y yo dos chirridos. ¿Pero puedo animarte teniendo Pokémon? Sí. En vez de atacar, animar. Claro, porque así me bufas mi ataque y tu ataque a la vez. Vale. Con una canine, tú. Animar al ataque. No. Animar al ataque. Y tú meteré ya el canto ardiente. Yo voy a lanzar otro chirrido más. No, voy a darle otro. Porque con tres chirridos ya pillará el de mucho máximo, ¿sabes? Ya no puedo animar más. Liada, ¿no? Nah, se ha quedado ahí. A ver si me deja meterle otro antes de que se tranquilice. No, ya lo ha hecho. Ah, coño, la mi pantalla no. A ver, se puede seguir haciendo. Porque yo soy súper eficaz. Ha empezado a nevar por la cara. No, porque ha tirado el... Nah, me lo bajo yo. Encima le he puesto un objeto que cada vez que pego recupero vida, ¿sabes? Yo todavía no puedo tracristalizar, tengo que golpearle. Sí, ahora tienes que darle tres, ahora ya... Yo te la cristalizo ya. Vale, el ataque. Me va a matar, ¿eh? Ah, claro, es que tiene termoconversión, tú. Cada vez que le dais de fuego, tú, dale de fantasma. Sí. Porque estáis aumentando la defensa que flipas, tú. Buah, me mató. Ah, pero tú te lo sacas, ¿no? Debería meterle una hostia ahora. Y así recupero yo bastante vida. No le lances más ataques de fuego, tío. No. ¿Te va a matar o no? Porque si te mata ya nos quita mucho tiempo, ¿eh?
Nada, recupero vida yo. Yo creo que no me mata ni de... Buah, 7 de vida, loco. Debería matarle, si me deja atacar. Si ataco antes que él, le mato. Le mato. Ha vuelto a matar, tío. Liada, ¿eh? Le maté. Oye, pues este es bueno, ¿eh? Contra Charizard, te da cristalizando. Tú, este es God, este... Porque es hielo y hada. Claro. A ver, si fuese así, estrellar mejor, porque vas a salir con 4 UVs como máximo. A ver, te puedes salir con 5, pero es mazo, coño. A ver cómo nos sale. Pero es que está clave, que estemos varios en plan, tengo esto, tal, tío. Claro, tío, es que tengo que preparar los pokés para esto. Oh, cápsula de habilidad, tú. Tía. Sí, a mí también. Sí, no, cambiar la habilidad. Nos bloquea lo mismo a todos. Y 4 caramelos L, ¿eh? No, 6. 6 caramelos L, ¿eh? Sí, es que esto está rotísimo, tío. De nada, ¿eh? Muchas gracias, tío. ¿Ves? Las de 5 nos las hacemos fácil, ¿sabes? Bueno, fácil. No, porque yo voy nivel 100. Claro, yo el mío también era nivel 100. Sí, hostia. ¿Y por qué te mataba a ti entonces? Porque al final me hacía muchos ataques. A ver, Vascalibur lo voy a meter en mi equipo por el Goldengo, yo creo. No voy a sacar al... ¿Esto es Shiny? No. No, es rosa ya, de serio. Busco otra de hada. Voy a ir aquí. Voy a hacer otra de hada. De hada yo les reviento. O sea, yo tengo aquí varias de hada. A ver estas. Claro, busca las de hada que nos puedan interesar para el Charizard. Claro, creo que se resetean en 8 minutos. Sí, no, yo es que he ido limpiando el mapa entero buscando las de... Las tochas. Hostia, tengo aquí una de 5, tú. De un taloncillo. ¿Y cómo las ves en el mapa? No, veo la de... Me he ido a ella, ¿sabes? Solamente que está. Ah, vale. Métete con código. Espera. Es Talonflame. ¿De tipo hada, Talonflame? Sí. Qué cosa más rara, tío. A ver. Teleincursión... Código. Dime. E6. 6. XL. Con mis camisetas. SM. SM. NN. Me falta algo más. E6, XL, SM. Ah, E6. Me cago en la mar. Vale. Con este ritmo. Sí, me da a mí que sí. Tienes que subirte al Miraido en el siguiente al 100, tú, que ese está completamente broken. Y ahora. El que te da los caramelos. Yo me he subido a los dos, por tener un poco de. Pues si alguno me jode lo de tal, lo de lucha, poder ir con lo de dragón. Tú tienes a los dos. Sí, uno 99 y otro 100. Porque me quedaba nada de experiencia y digo, mato un par de bichos y le doy un caramelo ese. ¿Qué le has dado el otro tuyo a Velo o qué? No, no.
Yo digo los dos. Digo, ¿tú tienes a Miraidon y a Coraidon? No, no, no. Yo solamente a Coraidon. Es que el bueno es el segundo, tío. No, he fallado el chirri, el segundo chirrido, tío. Le voy a meter otro. Y lo vuelvo a fallar, tronco. Le voy a pegar ya directamente, Espera, que te hago otro. Animar. Hostia, loco, claro, que este es de fuego. Y tú eres acero. Sí, soy gilipollas. Puedo ansotearle. Corpulencia. Le has dado buena, pero no suficiente. No suficiente, me va a matar. Y te ha quemado. Sí, tío. Vale, pero me he recuperado la vida entera, es lo bueno. ¿Le hago un bostezo? Se va a dormir, Si le duermes, sería God. Venga, que me deja darle uno antes. A la de acero. Pero no le ha hecho nada, tío, no se ha dormido. Hombre, deja soldado. Qué hijo perra, ha anulado todos los efectos que le jodían. Ahora sí que está dormido. ¿Te aparece a ti como dormido? Sí, de puta madre. Se ha despertado de una, tú. Qué perra. Buah, si me puedes tirar una cura. Ah, tú no tienes más, ¿no? No, yo no tengo más. Nah, es que me está metiendo todas las alas a cero ahora y cuando me vaya a tirar el Tera me va. Nah, voy a curar antes de tirarme el Tera, porque no me la puedo curar a que me mate. Era cristalizo para golpearlo un poquito más. Ya que lo ha reventado, tú. ¿Eh? Me salía que tenía la mitad de vida, tú ya eras un toque. Nah, ya está. Un golpe crítico. Vale. Ah, porque hizo él un envite ígneo. Me hizo a mí un envite ígneo. Entonces se quitó mucha vida. Ah, hostia. Oye, sí, de puta madre. De esos. De puta madre, tú nos has salvado. Nos ha salvado el solito. Venga, coño, que se mate ya, que tengo que guardar la partida. Se guarda cada vez que entras en esto, ¿eh? Sí, pero quiero guardar porque ahora se resetean las hordas. Y si sales y entras, se quitan. ¿Hola? Ya, a mí también se me queda pillado. Pero ya está, ¿eh? Sí, puta madre. ¿Qué estás buscando, Sainis? Quiero ver si me sale alguna horda decente, porque últimamente me he dado una mierda. Pero si guardas antes de que haga el cambio de hora, cada vez que entras y sales se te quitan. O sea, se cambia. Ya. Caramelito XL, ojito. Y mucha cosa que vender.
Bueno, he guardado justo, no sé si me ha dado tiempo. De tipo lucha me ha salido la otra incursión de nivel 6. Pero, ¿y en qué ciudad te ha salido? Porque entiendo que a mí me tiene que salir también. A mí me ha salido al lado del pueblo Marinaga. ¿Y te sale de color negro? Sí. Lo que pasa es que tú no la... ¿Sabes? Tienes que hacer varias de nivel 5 y de nivel 4 y tal para que te salgan. Si quieres hacemos unas pocas ahora. ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Yo es que mañana me voy de viaje por la mañana, entonces no quiero acostarme tarde. Ya, ya sabes, la típica. No a quieres, la una, no quieres, pero... a la una, dos, como tardísimo, ¿sabes? Nah, yo creo que hago un par y me voy. A ver un segundo, voy a cerrar el programa. A ver si se me resetean, porque me ha salido una mierda de hordas. Porque creo que se me ha guardado justo la partida antes de que se me resetease. Bueno, chavales, yo me voy a sobar ya. No, lo he perdido. Venga. Mañana dale cañita, tú. Echar ese Charizard no se captura solo. Venga, perfecto. Chao, chao. Yo si puedo, chao. Te hago el Pokémon, pero lo voy a intentar, ¿eh? Vale. Venga. Venga. Chao. Chao. Adiós. Aquí, pesado. Nah, qué putada, tío. Justo. Ha sido justo, tío. No se me ha reseteado. A ver, pues si quieres miramos tú y las tenemos varias de las de tipo hada, si son viables. Tengo un... La prevo del Glimmora tipo hada. Que ese a mí me parece interesante, sobre todo si tiene lo de púas. ¿Sabes? Sí, voy a ver cuál es la mía, de tier 6. Hostia, el Tauros. Tauros tipo lucha. ¿Crees? Creo que este es el de fuego. No, este es el de agua, creo, ¿no? Buah, o sea, este es una putada que flipas, loco. La lucha que le hace volador, psíquico y hada. ¿Me doy yo solo a esta? ¿De cuántas estrellas es? De tres. ¿De tres? Bueno, si quieres lo hacemos. Venga, pues te envío... Te digo código. Sí, va a ser rápida, porque total... Vale, espera que estoy entrando. ¡Puah, lucha y un Tauros, tú! ¿Con quién cojones voy con eso, tío? Un volador, ¿no? Sí. Espera, que tengo cuenta de internet. Hostia, aquí un Dragonite de 6 estrellas tipo hada, chaval. Uf, se renta, ¿eh? Sí, lo que pasa que las primeras que te salen en el este no... No te valen, ¿sabes? Porque van a estar llenas. Vale, ya estoy con el código. EYF. ¿YF? 5D9. ¿El Vela sigue aquí? Bueno, estamos tú y yo solos. ¿Y el Vela, loco? Se fue hace nada, ¿eh? Se desconectó hace nada.
El Kilogurátel ese estará guapo. Shiny. ¿Cuál es ese? No me acuerdo. ¿Quiero? ¿Qué? El Cyclical Shiny, a ver. ¿Quién más? Es tipo azulito. Te lo has hecho ya, ¿no? Sí. Ah, es una puta mierda, tú. Le cambia solo el cuerpo. Bueno, igual por... Nah, el día que haré esto bien, lo de las hordas será el sábado. El sábado al domingo. Yo es que en Vigo me va a llevar la Switch, pero no creo que haga gran cosa, ¿eh? Ah, tú, yo creo que lo que más renta ahora mismo, ya teniendo la Pokédex, es o irte a por Shinies o hacer esto todo el rato. He interrumpido conexión con el servidor, no jodas, tío. Nada, a mí me pasa a veces, pero no pasa nada. A ver, renta hacer incursiones por objetos y chetar Pokémon. Claro, yo es lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y mira, antes me he quedado a cero, ¿eh? De caramelos. Sí, yo tengo... por conseguir la Pokédex me quedé a cero. O sea, tengo 5XL, 24L, 6M y 2S. Que literal que los he conseguido ahora, ¿sabes? Con la raíz de 6 y las otras dos raíces que hemos hecho. A ver, entonces tú me dices... Roca veneno... A ver, tal... Capa tóxica. Al recibir daño de un ataque físico, lanza una trampa de púas a los pies del rival. Es que ese me parece que está chetadísimo. Y eso me parece que está muy roto. A la una, la raíz del Charizard. ¿Cómo que aún encima es con horarios? No, en plan que están disponibles a partir de esa hora. ¿Hoy? ¿Ahora? Sí, lo acaba de decir el Canecro eso. Buah, ¿y es fiable? Bueno, su chat le trolea a veces. Pone uno a la una en teoría. A ver, eso aparece en el Pokeportal. A ver, en las noticias... ¿Dónde se veía lo de las noticias? Que lo vi antes. Ah, vale, que no estoy conectado a internet. Mira. Charizard duro de roer. Llega a las 3 incursiones. Del 2 al 4. Estrellas de cristales negros. Este Charizard... tipo dragón. No, espera un momento, voy a hacer el... Pues sí, del día 2 a las 00 al domingo. Sí, ya están disponibles. Pero no sé dónde saldrán. Charizard con emblema de imbatibilidad. Sí, sí, ya están disponibles, ¿eh? Claro, pero será a las 12 horas de otro lado, ¿no? Ya será la 1 aquí. No, no. Desde ya. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer para que me aparezca? Porque pues, si a ti te salió el Tauros... Otros, ¿no? ¿Cómo?
Lo que claro, no tenemos pokés buenos para eso. Y es que yo no veo aquí ninguno negro. Veo una de tipo dragón, psíquico. Es muy cantoso, ¿no? Tipo negro. ¿Ves? Es que esas deberían ponerlas todas en un mismo sitio, tío. ¿Sabes? Que la que tengas de nivel 7, de esto, nivel 6, sea todo en un lado. Ya. No. No me aparece. Voy a ir de incursión en incursión para ver qué es lo que me sale. Y ya está. No, tendrá que salir de alguna manera, ¿no? Tendrá que meter una actualización en el juego o algo, ¿no? Si dices que tengo que hacer alguna de nivel 5, aunque ya he hecho alguna de nivel 5, pero bueno. La de antes que hicimos es nivel 5. No me aparece nada. Tienes que hacer como 5 o 6, ¿eh? Espera, tengo aquí una de... Me acabo de subir los IVs al máximo del gato, tú. ¿Tengo que hacer las clases entonces? ¿De qué asignatura dijiste? Lingüística o algo así, las de lengua. Vale. Espera, tengo aquí una tela incursión de Hada, a ver cuánto es, la hacemos. A ver, decían que era... Leí en internet que hay que hacer 10 de... 10 tela incursiones de nivel 5, para que te desbloqueen las otras. Pero yo justo hice una de nivel 4 y me la desbloquearon. Joder, pues... Mira, un caramelito más, que me acabo de encontrar. Es de nivel 3, si quieres la hacemos en un momento. ¿Qué Pokémon es? Una puta mierda. Un Esterabia de estos. Va, pero ese no renta, tío. Yo te dije de hacer esta por porque tiene lo del cuerpo, tío, ese. Mira, la pruebo del de antes de tres estrellas. No, ah, no renta. Es de psíquico, loco, no de Hada, tú. Ya, es que como los dos son rosita, sí, son, ¿no? Tío, Canegro es tonto, tú. En plan, dice que se meta el que sea. Y acaba de poner en plan en cualquiera. Este no lo tenía localizado. Tío, deberían poner primero lo de... La incursión nivel 6 siempre en un mismo sitio. Uf, un Chansey tipo psíquico. Joder, la peña, tú abres el código Canegro y se meten al instante, ¿eh? Vaya puta fe. Tú estabas ahí también pendiente. Sí, pero justo como estábamos mirando eso, no me... No te coscaste. Cuando quieras hacer eso de meterte, si lo está pegando en el chat el código, lee el chat, porque siempre aparece antes en el chat de lo que tal. No, no lo pega, cabrón. Lo pone en la pantalla y listo. Hostia, tengo aquí uno que es el bichito este, el dragón sushi. ¿Sí? De Hada, 5 estrellas. Es gratis. Vale. Pues, dame un segundo, que estoy matando a un entrenador que tenía pendiente. Dios, el Azulmarill Shiny está guapísimo, es full amarillo, tío. Sí, no sé. Si lo llevaba ayer Rubius era, ¿no?
Sí. Claro, es que Vale. llevan a la Maripili, se tiran tambor, se quitan la mitad de la vida, pero luego tienen la valla no sé qué, que les Cuando cura. quieras, ¿eh? Vale, 0C. A ver, espera, que justo te lo digo y se me ha quedado esto ahí. Ah, vale, es que no tenía el internet. Don't worry. Conectando ahora. Uf, un Slowking, fantasma. Nada, Pues. de la primera pantalla que veas ahí, no hagas nada, tú. Porque es que va a ser perder el tiempo. Tienes que esperar a que se te deje que se te actualice las estas y ya en esas ver una que te rente y meterte rápido. 0C. M6. Sí, de nivel 5, ¿eh? M6. 5-3. 5-3. Una Sarina, también nivel 5 de tipo hada. No, la clave es esa. Yo me metí en un dito y la clave de los ditos es que te sale. Por eso es súper importante. Yo solo estoy todo pesado con el Vela en plan, tío. En plan, que sí, que quieres completar la Pokédex, que está muy bien. Pero a él se la sudan los Shinies. Entonces realmente la Pokédex es para hacerlo de los Shinies, ¿sabes? Y le digo, tío, es más importante que te hagas tres incursiones para que ya tengas al día una de seis que puedas hacer tú, porque así es más, como es una al día solo, es que cuanto antes la tengas es mejor. Ya. Que aunque la hagas con randoms hasta que te la carrileen, ¿sabes? Vas tú, yo antes he ido full support, hasta que me han tocado y gracias a eso les he mantenido con vida y nos lo hemos cargado, ¿sabes? Aquí sí que yo, como, voy a hacer un chirrido. Yo te he dado ahí ánimos, ¿eh? Sí, y tú lanzas siempre el canto ardiente, no pares de lanzar ese otro ataque. No, la movida es que no tengo carta ardiente, tengo llamarada solo. Hostia, pues tienes que ponerte canto ardiente 100%, tú. Mira, lo han envenenado, se ha quitado el veneno. Es la leche, tío, se los quitan enseguida. Agua fría, te ha tirado. Ah, no, el veneno sigue. Vale, voy a darle lanzallamas. Ah, era un chirrido más. Que no te he Entonces, la dado el clave de último. canto ardiente es que vas haciendo el efecto bola de nieve. Entonces, cada vez te bufa más el ataque especial. Y cuando ya te has tirado 5 de esos, metes una llamarada y le quitas la mitad de la vida. Ah, Entonces, en vale. las incursiones con este, tiras 3 o 4 canto ardiente, te bufas el ataque especial 4 veces. Que es como ponerte un por dos. Y luego cuando estás teracristalizado, le metes la llamarada y te lo bajas de una vez. Ya. Sí, eso sí que renta. Va, yo creo que hacemos este y me voy a la camita, ¿eh? Vale. No quiero acostarme muy tarde, que si no mañana el viaje. Ya no hemos ido hoy por la noche, porque yo por la noche veo bastante mal. Claro, nada, por la noche es un coñazo conducir además, tú. A mí normalmente me molaba, tío, pero ahora tengo que reconocer que me rayo un poco. Voy. Porque no veo igual de bien, tío. Las luces rojas me hacen daño y tal. No Ya. sé. Y hay mucho petardo por la carretera, tío. No, tal Que me cual. voy a encontrar mucha menos gente, eso sí, pero. Pero mañana si salgo a las 10 no creo que haya mucho tráfico. No, cuando va a haber tráfico es mañana a la hora de comer. Ya. ¿Tú te vas a algún lado? No, que va, me quedo aquí tranquilo. Además, con lo de la caldera rota, que todavía no ha venido ni Dios a verla, tú. Qué liada. Oh, una Chapa chapita. plateada. Sí. Y Puta madre. caramelitos. Y caramelitos, menta fable. Mira, más, la chapa son 20K.
los sí. caramelos. Y luego la menta azules son otros 20k, ¿sabes? 40k aquí. Sí, sí, que renta mogollón hacer las incursiones. Sí, sí. El canicro, el cabrón, tenía 30 chapas, te digo, que digo, tío. Pero claro, este se meterá. Con el chat tiene ahora mismo, pues. ¿Cuántas personas? 8.000 personas. Pues imagínate, full haciendo raids todo el rato. Ya. No, y que a él también le interesaba de cara al. Al torneo. Claro, claro. A ver. Voy a ver una más que haya de. De esto. Vale, dame un segundo que me estoy mirando tú. Vale. La clave es hacer las de 5. Plan, para que te dé más rápido la de 6. Nada, ya estoy. Vale. Estoy curando. Es que tengo que ir así, tío. En plan. Ir directo a las de Hada. Con las de Hada me las hago todas con el Berserker este. Luego las otras, con el de lucha, pues buscar los de normal y tal. Vale, tengo aquí una tipo hada, vamos a ver. Qué poke es y qué potencia tiene. Olivada, 5 estrellas, tipo hada. ¿Te cunde? Sí, 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 5 estrellas el tirón. Yo tengo aquí un Cloister hada, 5 estrellas también. Bueno. Vale. Espera, tío, que me ha sacado un puto perro. Hacemos primero la tuya, si quieres. Luego hacemos esta, que son rápidas, y ya si quieres te piras. Vale. Pero con código... W0... CD. Espera un segundo. Dime. W0CD. VD. VD. Sí. Va, entro. Es que me parece una mierda esto, ¿sabes? Que no te deje... Buah, esta es la que antes me ha... La de... Esta es la que me ha jodido antes que flipas, tío. Pero de tipo volador. A mí esto de las raids es lo que más me mola, tío. Pues del espada y escudo... Con los legendarios te hubiese cundido, te hubiese gustado más. Ya, eso me ha dicho el Vela, que eran dos, tres combates, ¿no? Sí, y Pokémon aleatorio, y sabías el Pokémon del final, qué tipo era. Pues qué te voy a decir... Yo hago los directos en Twitch. Sí que en algún momento hice en YouTube al mismo tiempo que en Twitch, cuando tenía pocos espectadores, 20, 30. Sí que lo hacía. Hostia, que tiene tierra viva, loco.
La verdad es que no le prestaba atención, le daba a animarte y ya está. Va, pues si me puedes ahora curar un poco tú. Vale. Solo me queda uno, de darle. Va, pero quita una mierda, ¿no? El Terra Viva. A mí es que me hace súper eficaz, tío. Sí, a mí también, pero me ha quitado una mierda. Nos estamos curando con algo. ¿Quién ha tirado algo de nosotros? Lo que pone en el culo ella. Ah. Vale, vamos a curarte, recuperarse. Venga, vale. Pero a ti no te curas. Sí, ¿te curó a ti también? Ah, vale. Es que esta está rota, tío. Está rotísima este personaje, tronco. Porque tiene la mierda esa que se cura, lo del sol que le potencia sus ataques, luego tiene desarrollo y luego tiene más mierda, ¿sabes? Ya. Este es antes, el que estaba más de una hora para intentarlo. Con gente, yo solo, todo. No te puedo curar, Que ya he terminado. Si me tira otra tierra viva, no me mata. Vale, matará en el tipo ahora. Hostia, ¿qué dices? Casi me mata. Se ha quemado. Supongo que por mí, pero no sé cómo. El lanzallamas tiene probabilidad de quemar. Sí, pero en ese momento no había atacado, no sé. Me está fundiendo. Una tierra viva, me mata. Joder, qué asco de bicho, Te juro que no voy a hacer más esta puta, este puto bicho, tío. A mí me han matado ahora, En las dipola me matan. Uf, me han matado. No, ya está, ¿no? 5 segundos menos, ojito, A ver si con el Tera Cristal. Que en verdad con lo del Tera Cristal, tío, pudieron haber jugado muchísimo más. Buah, que no nos lo hacemos, Liada. Espérate, una hostia más y lo mato, Me curo la pulvida, casi. Llueve hojas. Buf, no. Es que, tío, no sé por qué llega un punto en que de repente te ataca 3 veces. No nos lo hacemos, Se agota el tiempo. Teracristalización. Se acabó el tiempo. Buah, qué liada. Qué putada. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú tira, cámbiate lo del canto ardiente, si no te lo has puesto. No, no me lo he puesto, me lo pongo ahora. Espérate, a ver si entra este ataque. No. Si entra tu ataque nos lo hacemos, que está bugueado el tiempo. Entró mi ataque. Por el rollo de la cristalización. Vale. Vale. Guau, chaval. Vaya mugueada, loco. Sobre la bocina, Sí. En mi pantalla no salía el tiempo, vamos, cerrado. Sí, en la mía también. Y ahora sí que sí, Carliños, Brown. Sí. Yo me quedaré, voy a ver si intento con el gato este que lo tengo al 100 ahora y con los UVs meterme en alguna raid de 6, que vea si viable. Caramelito, mentafable. Es verdad, tengo que cambiarle la naturaleza a este, que no tengo cambiada. ¿Y qué naturaleza quieres? No lo sé, voy a preguntar por el chat de Canegro a ver si me responde alguien. A ver. No queremos. La pena es que con las incursiones no se gana experiencia, ¿no? Para el resto de pokés.
No. Eso para ninguno, de hecho. A ver. ¿No quieres hacer esta deada que tengo, que estoy aquí ya? Venga, va. Es un Estamos cloister. Buscando. Lo que pasa, ¿Cloister o no? Hostia, Cloister te revienta a ti con agua y hielo, ¿no? No. Ah, bueno, es solo hielo, creo. Ah, no, es agua y hielo, sí. Pero cambio y ya está. Vale. Me pongo al otro y listo. Bueno, con el Miraidon, ¿a cuánto lo tienes? 80 y algo. Yo creo que con la de 5 te vale esa, ¿eh? Con el Miraidon. Vale. Mira, Garchomp volador. Un Crocodile tipo tierra. De 5 estrellas, me salen buenos. Y el oliva tipo dragón, el que acabamos de hacer tipo dragón. El oliva ese no lo quiero ver ni en pintura, loco. Dime el código. 6T1. 6T1. 3QY. 3QY. Tío, pues también después de ver los combates de ayer de... ¿cómo se llama? De 2 contra 2, tú. Tengo unas ganas de jugar a eso, tío. ¿A tipo...? ¿A qué tipo es a Hada también? Hada, sí. Uf, es que tipo Hada en lucha me va a reventar. Le voy, en vez de con Miraidon y listo. 78, pero bueno. Pensé que estaba a 80 y algo. Nah, de los de 5 estrellas en principio... A ver, son nivel 75 también, pero... ¿Qué ataques tienes con este? Pues los básicos menos el eco metálico. Vale, pues aquí la clave... Nada, te animo a ti, le hago el derrape y ya está. Claro. Hostia, yo tengo un tipo de fuego, tú. El canegro. Y con lo de la treincursión, tío, de cambios de tipos y demás, pudieron haberlo explotado mucho, tío. ¿Sabes? Como... Yo qué sé, por ejemplo, imagínate, te creas un Ductrio, ¿sabes? Que son tres, al final son tres en uno. De uno tipo agua, uno, ya que creas uno nuevo, uno tipo agua, uno tipo roca y el tercero de la incursión, ¿sabes? Movidas así. O claro. En vez de Ductrio, el Dodrio y ya está, también. Que tiene el famoso triataque ese Pokémon. Sí. Buah, me ha confundido el perro. Buah, le esquiva el ataque de puta madre. A ver, le he metido tres chirrillos, eh. Uf, buena hostia. Uf. No está mal, no está mal. Buah, me ha confundido a mí ahora. Pero bueno, por lo menos me ha lanzado. Me ha lanzado un ataque y lo he esquivado, tío. Es que no me está dejando. No me está dejando atacar, tío. No he atacado aún ni una vez, no me ha dejado atacar. Ya, es que se raya mucho esta mierda. Hostia. Ha disminuido, pero va a meter unas hostias. Ah, no, one shotea, eh. Pues a mí me hizo una hidrobomba y no me ha bajado una mierda. Joder, la conclusión. Ataca, por favor. Vale, ataca. Me ha atacado dos veces por la cara. Buah, con el carámbano. Me ha matado. Nada, estamos bien. Una manchita ataque... que no le quita una mierda. Hola. El tiempo una barbaridad, eh. Ya, hombre, pues te mata.
Vale, ya no estoy confuso. Me vuelve a confundir a mí. ¿Te queda el buffo? Creo que no. Me ataco a mí mismo, tío. Ah, sí, me queda. ¿Qué quieres? Una curita. El gato este, el miau este me parece guapísimo. Con la barba, ¿eh? No, me ha confundido. Buah, no sé si nos lo hacemos, ¿eh? Me va si a... le metes el ataque, sí. Me ha matado, ¿eh? Va a bajar el tiempo. Hostia, súper eficaz. Percibes una energía tremenda. Buf. A ver si me deja atacar de una, tío. O me vuelve a confundir y me vuelvo... No le he tocado, ¿eh? Nah, se acabó el tiempo. A ver, espera. No, no, ya me ha echado a mí. No he logrado tocarle. No he logrado tocarle, tío. Mira los desmanes. Han salido despedidos de la cueva. Se ha quedado a nada, loco. Ya. A ver. Era incursión 3 estrellas. A ver, si te pones el eco metálico, en plan, renta más que tú pegues antes que bufar. Cada uno le metemos un par de rondas de bufos, de ataque especial, de defensa especial y de... A ver, voy a subirlo de nivel, ¿vale? También. Bueno, sí, ese te renta que flipas para las estas. Trueno. ¿Me renta más trueno? Creo que no, Nivel 87. Se me va a quedar. Ah, no, que tengo XL, tengo 4 XL, vamos a darle. 91. ¿Sofoco? Mira, ¿y Don quiere aprender sofoco? ¿Me lo estás diciendo en serio? Ya, tío, aprendo las mierdas al final. Sofoco está guay, tío. ¿Sí? Sofoco es el de los más potentes. Le permite cambiar la habilidad de los Pokémon que posee 2. Cápsula de habilidad, fíjate. ¿Dónde está lo de las plantas, tío? Lo de las mentas. ¿Para comprar? No, lo de para darlas, tío. ¿Dónde coño están? Aquí. Canto ardiente. Esto es lo que me dices que me ponga, ¿no? Sí. Pues le voy aquí. ¿Pero le quito el lanzallamas? No. No. ¿Qué tienes? Tengo bozarrón. Sí. Bozarrón, bostezo y bola sombra. Bueno, tendrías que quitarle bostezo, en verdad. A ver,
Bostezo para dormir está genial. Sí, pero aquí ya has visto que se ha dormido y al siguiente turno se ha despertado, ¿no? Sí, pero bueno, claro, es que ahora ya no. Vale. ¿Me dices código o lo dejamos? Yo mejor sí. Lo dejamos. Pues lo que quieras, ¿eh? Sí, lo voy a dejar, tío, porque si no. Ya son menos 20. Vale, meu rey.